empresario de la patria, Héctor Rodríguez, ofrece una entrevista en el canal privado Venevisión. Veamos. Estaba haciendo la introducción de un recurso donde se estaba solicitando sanciones administrativas, penales, contra el hoy presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Entiendo que también estaba usted en el Tribunal Supremo de Justicia haciendo lo propio, pero en función de la declaratoria de desacato de la Asamblea Nacional. Quisiera que comenzáramos por esto. Estas acciones que se están introduciendo ante estos dos organismos, ¿qué pretenden? Sí, bueno, gracias por la invitación. Primero, el día de ayer creo que se cierra un ciclo, ¿no? Un ciclo del primer año de la Asamblea Nacional. Desde nuestra perspectiva, el Bloque de la Patria, un año muy negativo para la Asamblea Nacional, un año que en poco ayudó a los venezolanos, a las venezolanas, en un momento de dificultad. Un año donde la oposición apostó a un camino, que es un camino indiscutiblemente insurreccional, inconstitucional, violento, amenazante. Podemos olvidar el discurso de los 6 meses con el que arrancó Ramos Ayub, y luego ahí, bueno, plantearon la enmienda constitucional, la nacionalidad del presidente, la Carta Democrática de la OEA, el referéndum, la rebelión popular, y nada de eso fue posible. Y tampoco fue posible lo que prometieron en la campaña electoral de que iban a acabar con las colas. Y yo creo que no fue posible porque midieron mal, porque no fueron responsables con la oportunidad que se les dio al país. Yo creo que lo responsable hubiese sido sentarse en la Comisión de la Verdad, sentarse en la mesa de diálogo, sentarse en la mesa con los sectores productivos y decir, no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero el momento amerita, el país amerita que trabajemos juntos, que dialoguemos, que creo que es lo que quiere la mayoría del país. Yo creo que lo más expresivo de eso fueron las 2 últimas sesiones del año pasado, donde el Bloque de la Patria se retiró, no participó, pero ni en esas circunstancias fueron capaces de cumplir con la Constitución. La Constitución les daba hasta el 4 de diciembre para nombrar a los rectores y no lo hicieron por sus peleas internas, por sus aspiraciones internas, por sus conflictos internos. Y te digo esto en función de tu pregunta porque creo que ayer, 5 de enero, donde vimos, bueno, despedirse ya Ramos Ayub, muchas y muchos teníamos la expectativa. Yo el que más creo, porque tuve la oportunidad durante un año de hablar de forma reiterada como jefe del Bloque de la Patria con el jefe de la oposición, con el que era el homólogo en que era ese Julio momento. Borges, y lo escuché en varias oportunidades decir que no estaba de acuerdo con la ruta que estaba planteando Ramos Ayub, que no estaba de acuerdo con el desacato, que no estaba de acuerdo con la violencia, que él sentía que había que dialogar, que había que debatir, que había que unir fuerzas para resolver los problemas del país, y que me pedía que abriéramos espacio para ese diálogo. Por lo tanto, aunque es difícil creerle la palabra a la oposición, ayer teníamos un grado de expectativa de que, bueno, va a venir un grupo de personas con una política distinta, tendiendo puentes, sumando fuerzas, poniéndonos al servicio del país. Sin embargo, arrancó mal. Arrancó en una actitud de desacato, arrancó planteando cosas que no están en la Constitución, arrancó amenazando, arrancó haciendo una mala copia de lo que hizo Ramos Ayub. Y una mala copia va a traer como consecuencia los mismos resultados. Ojalá reflexionen, ojalá no tenemos que volver a perder el año 2017 en un espacio que es útil para el país si así lo quisiera. Diputado, vamos a mirar el futuro y lo que le espera al país, sobre todo con este tema de la Asamblea Nacional que ha generado tanta controversia. Usted ha dado unas declaraciones a la par de advertencias que realizaba el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, cuando hacía referencia a la posibilidad de autodisolución de la Asamblea Nacional, en la que usted dijo, si no se corrigen los errores, será necesaria una nueva Asamblea. ¿Están planteando de alguna manera que existe la posibilidad este año de unas elecciones para un nuevo parlamento? Yo creo que es un planteamiento que se hace al país. ¿Para qué nos sirve esa Asamblea Nacional? Una Asamblea Nacional que no te es útil a ti, no me es útil a mí, no le es útil absolutamente a nadie. No sirvió durante el 2016. Tenemos la expectativa que en el 2017 sea distinta, pero arrancaron mal. Arrancaron copiando lo malo que hicieron el año pasado. Así que sí, planteémonos esa posibilidad. Esa posibilidad en el marco de la Constitución, ¿cómo entraría? O sea, no está previsto que exista una disolución de la Asamblea Nacional. Desde el punto de vista legal, ¿qué ampara esta iniciativa que usted propone? Bueno, habría que evaluarlo y los órganos jurisdiccionales nos dirán cuáles son las salidas posibles. Lo que es cierto es que tenemos una dirección de la oposición venezolana que se empeña a anular el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Y es muy sencillo. Reconoce las sentencias del tribunal, reconoce la Constitución, reconoce los poderes. Puedes estar o no estar de acuerdo, es normal que si 2 partes vamos a un tribunal, a alguno de los dos no le va a gustar la sentencia, por la que sentencia va a favorecer a uno de los dos. Yo siempre pongo el ejemplo del 2002,
hubo un golpe de Estado en Venezuela y el tribunal dijo que no, a los chavistas no nos gustó. Ahora, acatamos la sentencia, porque así funciona la democracia, así funciona el Estado de Derecho. Es decir, es obvio, es claro, se ha demostrado que hubo fraude electoral en Amazonas. Lo natural es que repitamos unas elecciones. Ahora, ¿por qué se niegan a hacerlo? ¿Por qué se empeñan en seguir dilatando ese proceso? ¿Por qué no reconoces que cometiste fraude? ¿Por qué no reconoces los errores que cometiste en el 2016? ¿Por qué no acatas la sentencia? Mira, ¿sabes cuál fue el nivel de inasistencia de la oposición el año pasado? 60%. En el 60% de las oportunidades no se pudo reunirse por falta de quórum. Es imposible que hayan diluido o no sabemos cómo entender, cómo diluyeron el poder de esa manera. Y lo que menos comprendemos es que este año estén repitiendo las mismas direcciones. Yo los llamo a la reflexión. ¿Qué es lo que pedimos, no un diputado chavista? ¿Qué es lo que pedimos como padres, como madres, como venezolanos? Sumémonos, trabajemos juntos. ¿Qué pasa en una familia cuando hay un problema? Te sientas a discutir y dices, bueno, vamos a ver en qué estamos de acuerdo, en qué no, y en lo que estemos de acuerdo avancemos. Es lo que nos pide a grito el país. No nos pide la guarimba, no nos pide la violencia. Nos pide que reconozcamos que existen dos fuerzas y que sumemos lo mejor de cada fuerza para resolver los problemas. Y es lo que le plantea el presidente con la mesa de diálogo. Ahora se niegan. ¿Qué está previsto para el 13 de enero, que era la fecha tentativa del nuevo encuentro de la mesa de diálogo? Bueno, hay que ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos. La oposición firmó unos acuerdos. Acuerdo número uno, acatar las decisiones del tribunal, ponerse a derecho. No lo ha hecho hasta ahorita. Acuerdo número dos, trabajar en conjunto contra el boicot económico. Tampoco lo ha hecho. Acuerdo número tres, la convivencia en paz, un planteamiento que hizo el Papa. Pero si tú llamas a la guarimba, llamas a la violencia, eso no es convivencia en paz. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Que de aquí al 13 haya una reflexión en la oposición y diga, ya va. Tenemos pensamientos distintos, pero no podemos llevar el país a una guerra civil. Tenemos que acatar el Estado de Derecho y vamos a trabajar juntas y juntos. Y en las venideras elecciones veremos quién gana o quién pierde. Pero tú no puedes poner al país al filo de la violencia de la guarimba. Y esa es la reflexión que nosotros hacemos. Acerca de ese escenario electoral y el planteamiento inicial que usted hacía de convocar a unas nuevas elecciones para la Asamblea Nacional, Julio Borges, el día de ayer en su discurso, que se pudiera decir, estuvo en dos aristas, el tema electoral y el mensaje a las Fuerzas Armadas, hablaba de la posibilidad de unas grandes elecciones en el país, unas elecciones generales, que se incluyan gobernaciones, alcaldías, y decía, ¿por qué no la Asamblea Nacional y las elecciones presidenciales? Sí. ¿Cómo está el chavismo a nivel electoral? ¿Está políticamente solvente para enfrentar un desafío como este? Fue una frase del discurso de Borges, hay que analizarlo en su contexto, porque a mí me preocupa, ¿no? En algunos momentos decía, vamos a elecciones, pero en otro momento decía, el río se desbordará, vamos a imponer con fuerza en la calle. Entonces, él tiene primero que aclarar si él apuesta a la vía democrática, apuesta a la violencia y a las amenazas. Yo sentí en el grueso de su discurso, primero un discurso muy de candidato. Creo que la oposición no necesita más candidatos presidenciales, necesita resolver sus problemas internos. Segundo, un discurso muy amenazante, muy de violencia, muy de guarimba. Y yo lo entiendo, las presiones que tiene interna de los grupos violentos, pero uno tiene que asumir con responsabilidad los cargos que ocupa, los espacios que te da la historia. Y si él apuesta a la vía pacífica, a la vía democrática, tiene que decirlo con sinceridad y generar condiciones para eso. No puedes con una mano decir, yo creo en la democracia, y con otra mano apostar a la violencia, a la amenaza, a las vías inconstitucionales. El CNE planteó este año un cronograma electoral. Nosotros dentro de 6 meses deberíamos tener elecciones de gobernadores, a finales de año elecciones de alcalde. Pero yo no veo a la oposición en esa dirección. La veo es a tratar de agarrar atajos, a tratar de generar situaciones que no hay en la Constitución, porque también decía en su discurso ayer, nosotros vamos a declarar el abandono del cargo. Esa figura no existe en la Constitución venezolana. No existe la figura de juicio político al presidente. Es decir, ¿apuestas a la vía electoral o apuestas al desconocimiento de la Constitución, a la violencia, a la contradicción? Yo creo que esa no es la vía. Creo que la vía es el diálogo, es el encuentro, es trabajar juntos, es atender las prioridades del país. ¿Qué es prioritario para el país? ¿Si él es o no es candidato presidencial? ¿O si juntos levantamos la producción o no la levantamos del país? ¿Si juntos atendemos el tema de la seguridad o no? Yo le pediría a Julio Borges, a la oposición, a sus dirigentes, reflexionen primero, pongan primero los intereses del país y no los intereses particulares de cada partido. Las dos últimas sesiones del año pasado y la primera sesión de este año fue una muestra clara de la competencia entre ellos, a ver quién es más candidateable, a ver qué línea se impone más. No puede ser que nos sometan en 2017 nuevamente a esa dinámica. Con la instalación